La verdad que es difícil comenzar esta actividad sin recordar que hace 14 años, 15 años, cuando en Latinoamérica veíamos tan disperso, tan lejano, los futuros necesarios, los que quieren los pueblos, cuando el imperialismo norteamericano se cernía sobre nuestras cabezas, sobre nuestra tierra. Y la verdad de que la izquierda y el movimiento popular en América Latina estaba disperso. Nos faltaba un poco de esa identidad latinoamericana. En esos momentos surgió un hombre que unos años antes, a raíz de la gran miseria, a raíz de la gran represión, de la desigualdad social, había intentado cambiar las cosas. El ejército venezolano tiene una composición distinta a lo que han sido los ejércitos de estas tierras más al sur, prusianos para estos lados. Y se componía un ejército de mulatos, de negros, que eran coroneles, incluso generales. Caudillos de la época de la lucha de la independencia habían dado una muestra fehaciente de lo que era conformar un ejército distinto. Pero la manipulación de la creación de una forma o un sistema había adormecido un poco a su ejército. Y de ese ejército venezolano, el que fue parte de Simón Bolívar, su constructor, y que ayudó a liberar gran parte del territorio latinoamericano, o una buena parte, y en la Brigada Blindada de Valencia. Surgió compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos Hugo que Chávez. planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, No le nosotros acá en resultó, Caracas no logramos controlar pero sus la palabras violencia. Nos fueron hicieron muy bien por allá, premonitorias. pero ya es tiempo de evitar Por esta vez más derramamiento de sangre, ya es no tiempo hemos ganado. de reflexionar No y estoy ver hablando cuáles literalmente opciones y lo el que país dijo. tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Y siguió el Como dijo camino, en mi palabra, logró en esos Hugo momentos Chávez, que difíciles, les lanza este ya lo mensaje decía, para para que por Latinoamérica, favor reflexionen y construir depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos una trazado Latinoamérica distinta. es imposible que los logremos. Una Latinoamérica, una Venezuela con grandes riquezas que comenzó a repartir con otra idea, con otros valores y que fue ganándole terreno al imperialismo. Yo creo que como pocos en estos Veamos la últimos alianza. años Ayer vino vimos el decir diablo a aquí. un hombre en las Naciones Unidas cuando se paró el presidente norteamericano, George Bush, decir, Ayer huele a estuvo el azufre. diablo aquí. Ha sido, yo creo, nosotros creemos, ha sido una Este mismo pérdida lugar importante para huele a Latinoamérica. azufre todavía. Podemos tener visiones distintas, podemos tener pensamiento, crítica, que es legítimo, pero es indudable que es una pérdida lamentable para quienes soñamos con un futuro mejor para las tierras que están a este lado. Y creo que nuestro homenaje hoy día debe ser con mucho dolor, pero no con esa tristeza del consumo. Debe ser con una fuerza, con una alegría revolucionaria, y pido que le brindemos un gran aplauso a Hugo Chávez Frías.
nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Dios.